Exactamente. Señor Andrés, buenas tardes, ¿cómo está? Diego, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a ustedes. Bueno, 10 años se está cumpliendo óptima, ¿no? Sí, Diego. Óptima ya cumple este año mayo. Puntualmente el 28, tenemos ya 10 años en el mercado caleño, ofreciendo soluciones de tecnología de emisión crítica a todas las empresas a nivel nacional y ya a nivel internacional. Decir que la próxima semana está Onomástico Óptima Consulting, el 28 de mayo exactamente. 28, Correcto. lunes. Lunes 28 de mayo. Sí. Bueno, ustedes llevan 10 años como empresa Vallecaucana en esto de la transformación digital, en darle seguridad a las empresas. ¿Cómo es el tema que está ofreciendo Óptima Consulting? Diego, el mundo de la tecnología ha evolucionado mucho y hoy en día toma más fuerza el hecho de que la transformación digital ya no es del área de tecnología, de la compañía de la informática. Las organizaciones, desde la presidencia, desde la dirección, deben tomar una estrategia clara de frente a los procesos de transformación digital. En ese sentido, la transformación digital tiene muchas aristas. Ofrecer soluciones a los clientes o a las empresas que les permitan tener unos clientes satisfechos. Digamos que ese es el primer tópico. Segundo tópico, hoy en día ustedes lo están viendo cada vez más en las redes sociales y en muchas noticias de ciberseguridad, estamos sufriendo muchos ataques. Entonces, digamos que en armando ese conjunto de estrategias para que una solución pueda ofrecerle a un cliente herramientas seguras, herramientas tecnológicamente y funcionalmente competitivas, pues Optima ha fortalecido su operación desarrollando productos, desarrollando soluciones y ofreciendo servicios que permitan garantizar estos aspectos en la compañía, en todas las compañías, hoy a nivel nacional y también a nivel internacional, Diego. Sí, perfecto. ¿Cómo llegan ustedes? A ver, esto es como una especie de blindaje para las empresas, precisamente en estos ataques cibernéticos y que atacan en los sistemas. Es como una especie de banco lo que Optima Consulting le brinda a las compañías, ¿correcto, Andrés? Digamos que son herramientas que permiten hacer cosas como lo siguiente para hablar muy prácticamente. Todas las compañías del mercado nacional, inicialmente se comenzó por el sector financiero y por el sector, y ahora el sector real, necesitan que cada negociación que se haga con un cliente o con un proveedor o inclusive un empleado que se contrate tenga una hoja de vida limpia frente al lavado de activos. Nosotros en ese punto específico tenemos una solución, por ejemplo, que se llama Giro, que es gestión integral de riesgos organizacionales, que nos permite o que le permite a la compañía identificar todas las personas que hacen relacionamiento con su entorno, en el entorno, digamos, el entorno empresarial, identificar los posibles riesgos, detectarlos y reportarlos digamos, a los entes reguladores que así lo demandan. Entonces estamos garantizando a través de esa herramienta que las compañías tengan ese filtro inicial y la seguridad y la tranquilidad de que no están teniendo ninguna relación comercial con una persona vinculada en este proceso de lavado de activos y financiación de terrorismo. Entonces, esa es una de las herramientas. Pero si tú me preguntas por el otro lado, en cuanto a seguridad, también implementamos controles, valga la redundancia, de seguridad que permiten, por ejemplo, hacer un enmascaramiento de la información, hacer una encriptación de la información. ¿Qué es eso? Que la información, por ley de protección de datos, que ustedes la conocen muy bien, la ley de protección de datos personales exige que no todo el mundo puede tener acceso a los datos sensibles de las personas. Y digamos que esos controles lo que hacen es permitirnos, digamos que bloquear, auditar, controlar el acceso a esos datos y obviamente reforzar el tema de seguridad. Ya, perfecto. Andrés, ¿dónde pueden las empresas interesadas en brindar su seguridad, su información, sus sistemas, dónde contactan a Optima Consulting? Bueno, Diego, déjame contarte un poquito más, qué pena, decirte que no solamente tenemos esa parte del enfoque de seguridad, sino que también contamos con servicios asociados a administración de bases de datos Oracle, mejoramiento de las plataformas, y tenemos dos soluciones más. También contamos con una solución de nóminas, denominada Gitalin, que es una solución flexible, muy amigable, que permite manejar la nómina y la parte de gestión humana de las compañías de una manera dinámica, de una manera robusta, de una manera compleja,
Y también muy próximamente lanzaremos al mercado un producto que se acerca más a aquello que se está denominando el Internet de las Cosas, que tú, el ciudadano, sienta, o digamos que hay una herramienta, una aplicación en tu celular que le permite vivir un mundo mejor en el día a día, porque las necesidades a diario que tú tienes como ser humano, o sea, la tecnología te las facilita. Y respondiendo a tu pregunta, Diego, y muchas gracias por la llamada y por permitirnos participar, nosotros estamos en Cali, en las oficinas que estamos en Ciudad Jardín, en el edificio donde queda una buena referencia, donde queda el ICETEX, pero también estamos en Estados Unidos y estamos en Ecuador. Nos podrían contactar, digamos que el área comercial en cabeza mía, a Andrés Alberto Aparicio, al correo comercial@optima.net.co. Pues nuestras redes sociales también, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y estamos en LinkedIn, digamos, porque también se hace importante, digamos, toma importancia el tema de LinkedIn, porque nosotros estamos reclutando mucho talento también técnico en las universidades caleñas, promocionando a aquellos profesionales que quieren crecer en este mundo de la tecnología. Nos pueden escribir a ese correo, y mi teléfono celular es el 318-285-4142. Bueno, perfecto. Andrés Aparicio, la última consulta, muy amable, que esté muy bien. Gracias, Diego, gracias a todos y a toda la audiencia. Felicidades.